Para mí, Madre Soledad fue como mi director espiritual a la muerte del padre fundador, y ya antes yo tenía mucha confianza con ella. Y ya digo, cuando me nombraron superior en Granada a los 23 años, yo le escribía todos los días a ella, todos los días. Y ella me contestaba cada 8 días. Y después tuve la suerte de ir con ella a la Fundación de Madrid, al año siguiente a la Fundación de Vigo y a la muerte del padre fundador a la Fundación de Venezuela. En los momentos difíciles, el padre fundador siempre nos aconsejaba confianza y visión de fe. El Señor lo permite todo para nuestro bien, y lo que hay que saber es aprovecharse y saber vencerlo con buen ánimo. Madre Soledad era una mujer de un corazón muy grande y una visión muy positiva de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Porque todo sucede para nuestro bien, y inculcaba mucho el espíritu de fe, descubrir que en medio de todo Dios revela su amor, aunque no lo comprendamos naturalmente, porque el sufrimiento a nadie nos gusta, pero ella sabía inculcar muy bien que no nos podíamos desanimar nunca, porque encima de nosotros hay un amor muy grande que nos protege. A los que tenéis hoy la responsabilidad de llevar a cabo la fundación, pues lo que necesitáis es tener muy claro cuál es el espíritu de la congregación en la escuela, ¿no? La misión de la escuela, como el padre la concebía, que era formar buenos ciudadanos y buenos cristianos, porque el mundo de hoy necesita del amor del Señor también para ser salvados y llevarlo con optimismo, con buen ánimo, porque la situación hoy es difícil por muchos aspectos, pero Dios está sobre todo. Thank you.
Para mí, Madre Soledad fue como mi directora espiritual a la muerte del padre fundador, y ya antes yo tenía mucha confianza con ella. Y ya digo, cuando me nombraron superiora en Granada a los 23 años, yo le escribía todos los días a ella, todos los días. Y ella me contestaba cada 8 días. Y después tuve la suerte de ir con ella a la Fundación de Madrid, al año siguiente a la Fundación de Vigo y a la muerte del padre fundador a la Fundación de Venezuela. En los momentos difíciles, el padre fundador siempre nos aconsejaba confianza y visión de fe. El Señor lo permite todo para nuestro bien, y lo que hay que saber es aprovecharse y saber vencerlo con buen ánimo. Madre Soledad era una mujer de un corazón muy grande y una visión muy positiva de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Porque todo sucede para nuestro bien, y inculcaba mucho el espíritu de fe, descubrir que en medio de todo Dios revela su amor, aunque no lo comprendamos naturalmente, porque el sufrimiento a nadie nos gusta, pero ella sabía inculcar muy bien que no nos podíamos desanimar nunca, porque encima de nosotros hay un amor muy grande que nos protege. A los que tenéis hoy la responsabilidad de llevar a cabo la fundación, pues lo que necesitáis es tener muy claro cuál es el espíritu de la congregación en la escuela, ¿no? La misión de la escuela, como el padre la concebía, que era formar buenos ciudadanos y buenos cristianos, porque el mundo de hoy necesita del amor del Señor también para ser salvados y llevarlo con optimismo, con buen ánimo, porque la situación hoy es difícil por muchos aspectos, pero Dios está sobre todo.
Para mí, Madre Soledad fue como mi directora espiritual a la muerte del padre fundador, y ya antes yo tenía mucha confianza con ella. Y ya digo, cuando me nombraron superiora en Granada a los 23 años, yo le escribía todos los días a ella, todos los días. Y ella me contestaba cada 8 días. Y después tuve la suerte de ir con ella a la Fundación de Madrid. Al año siguiente, a la Fundación de Vigo. Y a la muerte del padre fundador, a la Fundación de Venezuela. En los momentos difíciles, el padre fundador siempre nos aconsejaba confianza y visión de fe. El Señor lo permite todo para nuestro bien, y lo que hay que saber es aprovecharse y saber vencerlo con buen ánimo. Madre Soledad era una mujer de un corazón muy grande y una visión muy positiva de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Porque todo sucede para nuestro bien, y inculcaba mucho el espíritu de fe, descubrir que en medio de todo Dios revela su amor, aunque no lo comprendamos naturalmente, porque el sufrimiento a nadie nos gusta, pero ella sabía inculcar muy bien que no nos podíamos desanimar nunca, porque encima de nosotros hay un amor muy grande que nos protege. A los que tenéis hoy la responsabilidad de llevar a cabo la fundación, pues lo que necesitáis es tener muy claro cuál es el espíritu de la congregación en la escuela, ¿no? La misión de la escuela, como el padre la concebía, que era formar buenos ciudadanos y buenos cristianos, porque el mundo de hoy necesita del amor del Señor también para ser salvados y llevarlo con optimismo, con buen ánimo, porque la situación hoy es difícil por muchos aspectos, pero Dios está sobre todo. Thank you.
Su misión estaba clara en el principio, algo grande le brotaba en su interior. Y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Divino Maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Entregado plenamente a sus hermanos, confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Ahora queda en nuestras manos su legado. Orgullosos nos sentimos de saber que el tesoro que Francisco nos dejó en la tierra es un árbol que no debemos perder. El tesoro que Francisco nos dejó en la tierra es un árbol que ahora empieza a florecer. Divino Maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Divino Maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Buenos días a todos, bienvenidos, señor obispo, sacerdotes que nos acompañáis, cooperadores seglares del Divino Maestro, profesorado, alumnado, antiguos alumnos, hermandad de Jesús Divino Maestro, familias, hermanas misioneras de la zona del Congo, Camerún, de la zona de Perú, de la zona de Colombia, de la zona de Venezuela, de la zona de España, y todos los que estáis presentes aquí en la capilla de las misioneras del Divino Maestro en Orense, Montealegre. Y a todos los que asistís en la distancia, desde todos los países, a través de las redes sociales. Vamos a participar todos en esta Eucaristía. Hemos celebrado con gozo este año de gracia, conmemorando los 75 años del comienzo de nuestra congregación de misioneras del Divino Maestro, con la misión de evangelizar a niños y jóvenes,
por medio de la enseñanza gratuita y con el ardor apostólico y el espíritu que nos infundieron el siervo de Dios Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la Cruz. En esta Eucaristía, conclusiva de este año de gracia, con la Madre Inmaculada y como ella, brota de nuestros corazones el Magnificat, pues verdaderamente el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Sí, hace 75 años fue la hora de Dios para un pequeño grupo de hermanas que al aire del Espíritu se embarcaron con el Maestro para llevar la luz de su verdad y el fuego de su amor a tantos niños y jóvenes, adultos y familias que por su medio han llegado a tener un futuro digno en la vida, pero sobre todo han conocido al Dios Salvador, le han amado y han educado a su vez a tantas generaciones que hoy recuerdan, agradecen y viven lo que han recibido. También hoy, día 15 de enero, es un día de fiesta, porque hace ya 69 años que Francisco Blanco Nájera subió al cielo. Pedimos al Señor que por su intercesión el Espíritu anime la obra y misión que Él y Madre Soledad iniciaron. Damos gracias a Dios por sus vidas y por su valentía, porque fueron profetas de vida y esperanza en el tiempo que les tocó vivir. Todos juntos, con el Divino Maestro, alabamos y bendecimos al Padre con sus mismas palabras. Te alabo y bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Sí, Padre, te ha parecido bien así. Que esta celebración, a la vez que acción de gracias, sea para todos un nuevo acoger y renovar nuestro seguimiento de Jesús, Divino Maestro, extendiendo su reino entre los pobres, siendo profetas de vida y esperanza con nueva creatividad en el mundo de hoy. Hermanas y hermanos, que estas palabras susciten en nosotros la apertura de nuestro corazón a la infinita misericordia del buen Dios. Y para celebrar los divinos misterios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Los ángeles y con los santos proclamamos este himno de alabanza diciendo: gloria a Dios en el cielo. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el Evangelio a toda criatura y tu grey congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de Dios. Y por todo el alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y por todo el mundo, aleluya, mi evangelio proclama. Señor esté con vosotros. Te damos gracias, Señor, por ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas, misioneras del Divino Maestro, saludo también con cordial afecto al delegado episcopal de la vida consagrada, al párroco capellán de esta comunidad, a los sacerdotes aquí presentes y a todos vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. De manera especial quisiera hacer un saludo a aquellos que estáis representando a todas aquellas personas, niños, jóvenes, familias, que formáis parte de esta otra gran familia que es la que se constituye bajo el carisma de las hijas del Divino Maestro y que no podéis estar aquí. Os invito, mejor, nos han invitado a que supiésemos hoy, en este día frío, orensano. Seguramente que en otras latitudes tendréis otra temperatura, pero hoy hemos subido con gozo a Monte Alegre. Este es el lugar en donde está construida esta casa, esta gran capilla, en donde además de estar presididos por nuestro Señor desde el tabernáculo, desde el sagrario, conservamos aquí los restos mortales en espera de la resurrección del siervo de Dios, don Francisco, uno de mis predecesores, vuestro santo fundador, y la madre Josefa, vuestra fundadora. Hoy es un motivo de gracia. Siempre que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, algo brota en nuestro corazón que nos llena de alegría, a pesar de las luces y de las sombras que siempre existen en nuestro corazón. Si nos remontamos 75 años hacia atrás, pero cuando yo pensaba que tenía que deciros, quisiera que nos remontásemos un poco más hacia atrás de los 75 años, ¿sabéis? Porque las obras, las grandes obras, la obra, como decía don Francisco y la madre Soledad, la obra, esta obra de la cual vosotras hoy sois el rostro, vosotras y vosotros, los alumnos, los profesores, las religiosas, sois el rostro de esa obra de Dios que ha encontrado un eco fidelísimo en el corazón de aquel obispo de esta diócesis de Ourense y de aquella religiosa, la madre Soledad. Y un día, hace 75 años ya pasados, se plasmó de una manera institucional. Pero las grandes obras crecen antes, como la semilla, que no se ve. Va creciendo poco a poco en el interior de los corazones. Quiera Dios que aquel gran carisma que brotó en el corazón de don Francisco y de la madre Soledad siga siendo una realidad en nuestra vida. Acabamos de escuchar dos fragmentos de la palabra de Dios con el canto del Salmo. Pero fijaos, la profecía de Isaías nos dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Está sobre ti, sobre mí. También sobre vosotros, que a través de estos medios de la telemática moderna podemos encontrarnos, escucharnos, vernos, oírnos, que traspasa las dimensiones del espacio y el tiempo. Fijaos, por momentos se me ha ocurrido pensar, ¿qué serían capaces de hacer don Francisco y la madre Soledad si ellos tuviesen en su momento existencial los medios que vosotros y yo tenemos ahora? ¿Os dais cuenta? Él ha sido obispo de esta diócesis 7 años escasos. ¿Y cuántas obras hizo? Esta casa, el seminario mayor, la casa de ejercicios, por decir obras materiales. Imaginaos en otras obras. Evidentemente están los libros, libros serios, de tipo canónico, diríamos, de tipo jurídico, pero están las obras ascéticas, también escribieron. Y daos cuenta,
que no había ordenador para cortar y pegar. No había ordenador en donde, si te equivocas, vas para atrás, cambias el término y buscas. No, no. Había papel, lápiz, escasos bolígrafos, quizá pluma, nada más. Y ellos fueron capaces de hacer una gran obra, porque fueron fidelísimos al Espíritu del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, el Espíritu del Señor también hoy está sobre nosotros. Está sobre mí, dice, porque Él me ha ungido. No penséis que solamente el ungido es el cura, el obispo, la religiosa. Ungidos somos todos. En el momento de nuestro bautismo ya hemos sido ungidos. Y en ese momento la Iglesia, a través del sacerdote, nos dice: tú eres sacerdote, profeta y rey. Hemos sido ungidos. Tú eres ungido para realizar una gran obra. ¿Cuál es la gran obra? Y el texto de la profecía de Isaías nos recuerda alguna de las obras de misericordia. Fijaos, dice: comunicar la buena noticia. A través de los medios que tenemos en nuestras manos, hoy el testimonio de vida de este hombre y de esta mujer, fidelísimos, que son vuestros fundadores, hermanas mías, hijas del Divino Maestro, esa buena noticia llegó hasta tantos lugares desde donde hoy se encuentran misteriosamente participando en esta Eucaristía. África, América, Europa, aquí están. Es el sueño de amor que ha brotado por don de Dios en el corazón de un obispo y de una religiosa. ¿Cuántas cosas no podemos hacer hoy? ¿Cuántas cosas no podemos hacer hoy? Y proclamar la libertad y anunciar un día, un cambio, diríamos, anunciar la liberación a los cautivos y consolar a los afligidos. Es decir, está hablando de algún modo de realizar las obras de misericordia. En aquel momento don Francisco, ¿qué veía? Acompañado de la Madre Soledad, ¿qué descubría? Que la ignorancia es una gran pobreza. Por eso fundó escuelas, para aquellos que no tenían opción. Opción, ninguna opción para ser formados, los pobres. Esa fue una de las grandes intuiciones, y es verdad. Donde hay ignorancia, donde no hay formación, qué difícil es que se ilumine la buena nueva de Jesucristo. Y acogieron el reto que hoy nos ha lanzado el Evangelio de Mateo. ¿Os acordáis? Id a todo el mundo anunciándoles y bautizándoles, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fijaos, en el texto del Evangelio de Mateo dice: id pues y haced discípulos a todos. Hermanas mías, vosotros recordáis el lema episcopal de don Francisco, ¿verdad? Omnia et in omnibus Christus. Para él lo central era Jesucristo. Que Jesucristo sea anunciado en todas las partes y a todos. Podríamos traducirlo ahora así: omnia et in omnibus Christus. Que Cristo el Señor, que Jesucristo el Señor cautive nuestro corazón. Y cautivando nuestro corazón, mis queridos amigos y amigas, cautivando nuestro corazón podemos anunciar la buena noticia: que nuestro Dios es un Dios Padre rico en misericordia que nos quiere. Que nuestro Dios se hizo visible a través del rostro amabilísimo de nuestro Señor Jesús. El rostro visible del Dios invisible. Ese es nuestro Dios. Un Dios Padre lleno de misericordia. Un Dios que nos invita. Un Dios que se fía de ti y de mí. ¿Para qué? Para enseñar, anunciar, bautizar. Proclamar la buena nueva, la buena noticia. Esto que ha cautivado el corazón de don Francisco y la Madre Soledad es lo que estamos celebrando ahora. Y esto es lo mismo que tiene que cautivar vuestro corazón y en el mío. Será pobrecito. Tendremos muchos medios, ¿verdad? Pero a lo mejor nos encontramos que somos más pobrecitos, más menesterosos. Por eso necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda de la comunidad, de la fraternidad. Necesitamos vuestra oración para que este carisma de las misioneras del Divino Maestro llene
llegue hasta los confines de la tierra. Y lo decimos desde aquí, desde Monte Alegre, desde este lugar santo que tiene para vosotras, para mí, para estos sacerdotes y para los que estáis asistiendo y que formáis parte de esta familia del Divino Maestro, que desde aquí un reto, una llamada para anunciar la buena nueva de Jesús, realizando la invitación que hoy el Papa Francisco nos dirige a todos nosotros: convertirnos en discípulos misioneros. ¿Os dais cuenta? Esta es la gran empresa. Este es el gran negociado de nuestra vida: anunciar la buena noticia. La buena noticia es que tenemos un Dios que nos quiere, un Dios misericordioso, un Dios que se hizo presente su rostro a través de Jesús, nuestro amable Jesús, ese Jesucristo que quería don Francisco que se hiciese presente en todo y en todos. Y evidentemente tenemos también una madre, esa madre que llamamos María, que está siempre acercándonos a cada uno de nosotros el consuelo de Dios. Con estos cauces y con estas ayudas podemos recoger hoy el testigo, el gran testigo que nos recuerda el Evangelio: id y anunciad, enseñando y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que no tengamos miedo, termina el Evangelio diciéndonos: no temáis, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahora vamos a hacer nuestra profesión de fe. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, renovando las promesas de nuestro bautismo y respondiendo: sí, sí creemos lo que la fe, lo que la Iglesia como madre nos manifiesta. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Hermanas y hermanos, elevemos a Dios nuestro Padre oraciones, haciéndole presente las necesidades del mundo, de la Iglesia, y haciéndole también presente esas necesidades que traemos todos en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu Iglesia, de la que todos formamos parte, y te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, por los sacerdotes que presiden nuestra celebración y todos los pastores, sacerdotes de nuestra Iglesia. Concédele el don del Espíritu para que juntos seamos profetas de vida y de esperanza y nos ayuden siempre a crecer en fidelidad y a encontrar en ti la fuerza necesaria para llevar a cabo su misión. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por el don de tu paz. Te pedimos que tu deseo de que todos sean uno se haga realidad en nuestro mundo de hoy, azotado por la pandemia, la violencia y la injusticia. Señor, que sepamos vivir desde la humildad, la esperanza y la fraternidad. Roguemos al Señor.
Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a disponer de todo aquello que necesitamos. Y te pedimos por los más pobres y necesitados, por aquellos que lo han pasado mal durante la pandemia, por los que han fallecido y por sus familias, que quizá no pudieron ni despedirse. Para que tú, Jesús, los tengas a tu lado, roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la gran familia Divino Maestro, religiosa, profesores, personal de administración y servicio, padres, alumnos, exalumnos, antiguos profesores, cooperadores seglares y demás colaboradores. Te pedimos nos hagas permanecer unidos a ti, para dar fruto y ser constructores de tu reino, continuando la obra de Francisco y Soledad. Rogamos al Señor. Te damos gracias, Señor, por las misioneras del Divino Maestro y te pedimos que surjan nuevas vocaciones y sirviendo al Maestro respondan a su invitación del ir y hacer discípulos por todo el mundo y lleven la luz de la verdad y el fuego del amor del Divino Maestro, especialmente a los niños y a los más pobres. Rogamos al Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los que en estos 75 años han colaborado en la vida de este carisma del Divino Maestro, en todas las ciudades de España y del mundo entero en el que estamos presentes. Y te pedimos, Señor, que reciban de tu mano el 100 por 1, como un día nos prometiste. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por toda la acción evangelizadora que se lleva a cabo en nuestros centros y te pedimos que ilumines y guíes a Divino Maestro Fundación Educativa, para que seamos escuela de fe y lugar de acogida para la sociedad en cada una de nuestras ciudades, desde el Aprended de mí, procurando llevar a la práctica el mandato de Jesús. Amaos unos a otros como yo os he amado. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios de la vida y te pedimos por los que tuvieron contacto con la familia Divino Maestro y hoy nos han dejado, religiosas, sacerdotes, padres y madres de familia, exalumnos, profesores, bienhechores y amigos, todos los que ya se encuentran gozando de tu rostro y tu presencia. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, las oraciones que te hemos presentado. Recibe también aquellas que han quedado en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Los santos son hijos de una idea fija, decía con frecuencia Blanco Nájera a sus religiosas. Con los escritos espirituales y la idea sucinta que recogen el ser y el hacer de la congregación en sus orígenes y el acompañamiento espiritual de Blanco Nájera a sus hijas, te presentamos, Señor, esa idea fija capaz de transformar el corazón de Francisco Blanco Nájera y hacerlo apóstol infatigable de tu Evangelio. Jesucristo, centro y motor de su vida, porque no se puede amar a Jesucristo sin arder en deseos de que los demás lo conozcan y le amen, y añadía, el apóstol es un cáliz lleno de Jesucristo hasta los bordes. Presentamos el ideal pedagógico de Blanco Nájera y el carácter propio como documentos donde se redefinen de modo actualizado lo más genuino de nuestro carisma educativo. En estos documentos se fundamentan la educación cristiana que inspiró a Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la Cruz para dar respuesta al Espíritu. Los pobres son evangelizados. Hoy se cumple esa profecía entre nosotros.
A los 75 años de la fundación de toda la familia Divino Maestro, seguimos sus pasos y nos sentimos llamados a vivir la misión de anunciar a Jesucristo a las nuevas generaciones, desde la escuela como plataforma de evangelización. La Asociación de Cooperadores Seglares del Divino Maestro tiene el mismo carisma de la congregación, una misma espiritualidad, una misma misión vivida desde la dimensión laical. Te presentamos, Señor, el proyecto de vida apostólica que recoge no solo las normas que rigen la vida de sus miembros, sino el espíritu que las anima. En su carta de identidad, que la vivencia de su contenido haga realidad en cada uno de sus miembros el lema de la asociación: Jesús por dentro y yo por fuera. Con la esfera de la tierra te presentamos, Señor, nuestro mundo. La creación es el fruto del amor de Dios por cada una de sus criaturas y especialmente por el hombre, a quien dio el don de la creación, el lugar donde estamos invitados a descubrir su presencia. Todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar. A veces hemos olvidado quiénes somos, criaturas a imagen y semejanza de Dios, llamados a construir un mundo de hijos y hermanos en la misma casa común. Señor, que sintamos tu presencia dentro de nosotros, que sintamos tu voz que nos invita a vivir como hijos tuyos y hermanos de todos los hombres, construyendo y cuidando juntos la casa común, la creación. Cada centro ha sido, a lo largo de estos 75 años, en cada uno de los lugares donde estamos evangelizando: Baza, Granada, Málaga, Jaén, Murcia, Las Torres, Logroño, Palencia, Salamanca, Madrid, Lugo, Santiago, La Puebla y Ourense. Por eso, con esta vela encendida, símbolo de Jesús, hacemos presente la vida que en cada uno de estos lugares se ha derramado evangelizando, llevando la luz de la verdad y el fuego del amor del Divino Maestro a la mente y al corazón de los pobres. Esta antorcha simboliza la Fundación Educativa Divino Maestro. La antorcha recibe la luz de la vela que durante 75 años ha sido luz en cada uno de los centros. Esa misma luz, que es el carisma derrochado en tantas generaciones de alumnos, profesores, familias, es recogido hoy por la Fundación, simbolizada en la antorcha, para dar continuidad al carisma de Francisco y Soledad.
Te presentamos el pan y el vino como alimento que sostiene nuestras vidas unidas a ti, como nuestro Señor y Maestro. Que este alimento convertido en tu cuerpo y tu sangre transforme nuestro corazón y sea también entregado a ti y en amor a nuestros hermanos. Aceptes benignamente este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por la fidelidad de esta institución de las misioneras del Divino Maestro a lo largo de los 75 años y líbranos de toda tribulación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Cielo y tierra están llenos de su amor. Cielo y tierra están llenos de su amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Es bendito el que viene en el nombre del Señor. Es bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el 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 Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Leonardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recordad a tus hijas fallecidas, hermanas misioneras del Divino Maestro, a los familiares, amigos y bienhechores difuntos de esta congregación, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él.
la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y de esperanza por ser hijos de Dios, podemos decir la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu nos deseamos y hacemos un signo con el corazón, un signo de paz. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el divino Maestro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guardan la vida eterna. Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar. Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar, mas yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar. Es tu vino.
Hace 75 años que Francisco y Soledad hicieron posible un sueño común. Hace 75 años nuestra historia, la historia de todos los que estamos hoy aquí, la historia de la Congregación de Misioneras del Divino Maestro, comenzó. Fueron ellos, Francisco y Soledad, dos soñadores dispuestos a cambiar una realidad social difícil, dos trabajadores incansables por la búsqueda de la justicia, dos almas unidas en Cristo y por Cristo, quienes convirtieron ese sueño en una realidad. Hoy, 15 de enero de 2021, nos sentimos inmensamente agradecidos. ¿Y qué mejor lugar que ofrecer nuestro agradecimiento que aquí, en Monte Alegre, donde descansan los restos de nuestros fundadores? Gracias, Jesús, porque en estos 75 años, muchas personas, religiosas, profesores, cooperadores, se han regalado a los demás, se han entregado sin condiciones, se han dejado la vida enriqueciendo el legado heredado y han hecho del mandato, id y enseñad, la razón de su vida. Gracias porque Francisco y Soledad nos enseñaron a amar a los niños como tesoros de Cristo, y a lo largo de estos años, ellos han sido el centro de nuestra tarea educativa evangelizadora. Nuestros fundadores nos mostraron que colaborar con los padres en la educación de sus hijos era una tarea hermosa y sublime. El carisma fundacional sigue estando vivo en cada uno de nosotros y en todas las personas que forman la gran familia del Divino Maestro. Está en nuestras manos continuar la obra de Francisco y Soledad. Ellos, con Jesús Divino Maestro y María Inmaculada, nos acompañarán y protegerán en esta misión. Terminemos esta Eucaristía soñando, soñando con un futuro mejor, porque sin duda el Divino Maestro, 75 años después, lo ha logrado. Cuando la vida es una boda triste, donde se acaba el vino, ahí estás tú, María, para que todo se convierta en fiesta, tú nos das a tu hijo. Ahí estás tú, María, ayúdanos a seguir lo mejor, hay buena tristeza también en canción. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía, y ahora queremos compartir. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía, y ahora queremos compartir. Cuando la vida se llena de estrellas y el mundo es una fiesta, aquí estás tú, María, madre sentida. Oremos. Dios Todopoderoso, que en tu bondad, con este pan de vida, robusteces a tus siervos y siervas y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que esta bendición en esta Eucaristía celebrada en este lugar santo, cerca de donde están los restos mortales del siervo de Dios, don Francisco, y de la madre Soledad, esperando la resurrección, nos ayuden a vosotros y a mí, que somos peregrinos hacia la gloria, ser precisamente esto, peregrinos de gloria, siendo testigos misioneros, misioneras del Divino Maestro, y anunciando la buena nueva de Jesús,
en esta nueva tarea evangelizadora que 75 años después se renueva en intensidad y no pasa de moda. Hermanas, hermanos, mis queridos amigos todos, que tengáis un feliz día. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Y ahora con alegría en el corazón, todos, alumnos, padres, profesores, hermanas, cantamos el himno. Colegio de nosotros tan querido, lugar donde encontramos una inmensa familia, alumnos, padres, profesores unidos. El divino maestro lo ha logrado. Libertad responsable es nuestro lema, caridad amistosa la norma del obrar. Si el divino maestro nos ha unido, esta meta es posible de alcanzar. Colegio de nosotros tan querido, lugar donde encontramos una inmensa familia, alumnos, padres, profesores unidos. El divino maestro lo ha logrado. Cooperamos de forma muy activa en esta gran tarea. Encontramos una inmensa familia, alumnos, padres, profesores unidos. El divino maestro lo ha logrado. Construimos un mundo más fraterno, la justicia vivimos y unidos irradiamos. Si el divino maestro nos ha unido, reinará en el colegio la amistad. Colegio de nosotros tan querido, lugar donde encontramos una inmensa familia, alumnos, padres, profesores unidos. El divino maestro lo ha logrado. Soledad y Francisco están presentes, ellos son los que impulsan constante el avanzar de los colegios que por el mundo entero siguen dando hoy vida a su ideal. Colegio de nosotros tan querido, lugar donde encontramos una inmensa familia, alumnos, padres, profesores unidos. El divino maestro lo ha logrado.
Sumisión estaba clara en el principio, algo grande le brotaba en su interior. No querían que existiese en el mundo niños sin escuela, sin cariño, sin amor. Y confianza en Dios, me abriste tus brazos, me diste tu amor, divino maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios, me abriste tus brazos, me diste tu amor, entregado plenamente a sus hermanos. Sentimos de saber que el tesoro que Francisco nos dejó en la tierra es un árbol que no debemos perder. Que el tesoro que Francisco nos dejó en la tierra es un árbol que ahora empieza a florecer. Divino maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Divino maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor.